En los últimos 4 años, Calama es una de las ciudades de la región Antofagasta que menos entrega de construcción de viviendas sociales ha experimentado. Por lo que el Serviu ya prepara un plan de construcción que buscará generar 2.000 casas en la ciudad durante el actual periodo presidencial. Hay proyectos grandes como Inés de Suárez que está avanzando. Prontamente, en el próximo llamado que vamos a tener, van a ingresar los próximos comités de Inés de Suárez para completar esa cabida de vivienda. Tenemos terrenos que hemos dispuesto también en conjunto con Bienes Nacionales y algunos que son del Serviu, para poder ponerlos en valor y desarrollar conjuntos habitacionales. Por ejemplo, tenemos un gran sector en Las Vegas, el cual estamos habilitando también. Nuevas viviendas que podrían comenzar a construirse en este 2015, ya que el Serviu está desarrollando los diseños. Y esperamos que, como digo yo, a fin de año ya podamos tener esos proyectos calificados, aprobados, y ojalá podamos también comenzar obras este año y verlas materializadas totalmente a partir de fines también del próximo año. Además, el Serviu llamó a las familias a organizarse y postular mediante los diferentes comités de vivienda. El llamado que hacemos a la familia es que puedan organizarse. El modelo, cómo funciona el programa habitacional de nuestro ministerio, potencia el trabajo en grupo. Por múltiples razones, pero fundamentalmente nos permite también hacer mucho más atractiva la demanda para que las empresas constructoras también se interesen en construir un número adecuado de viviendas sociales. Proyecto que poco a poco acerca la posibilidad a las miles de familias loínas de obtener el sueño de la casa propia.